Terminado de grabar el segundo álbum del dúo, estamos ya en una de las últimas sesiones de mezcla y pronto esperamos tenerlo en nuestras manos. Bueno, estamos en Gándara, vinimos a hacer la sesión fotográfica para el nuevo álbum. Creo que elegimos el día más caluroso del año para hacerlo, con camisa y saco, con todo nuestro outfit. Mira, ya estoy transpirando y estoy en shortcito. Ahora tengo que empezar a sufrir un poquito. Bueno, en las fotos no sale el sufrimiento. Y el sudor se borra con Photoshop, así. Empezamos nuestra nochecita de tertulia esta noche con Il Faut Tango Dúo, que está integrado por Marcos Martignano en guitarra y Flavio Romanelli en guitarra y voz, amigos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Nuevamente en Ayer de la Mañana. Nuevamente. Acá estamos en Soy Nacional, en la radio de todos, aquí en Maipú 555, desde la ciudad de Buenos Aires. Y llevo Flavio Romanelli y Marcos Martignano, que son Il Faut. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Si saben, muchachos, dale, dale. Esa. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Cardona, remanchado el aviador, en el mistomo con boidón. No para la prueba. Bueno, izquierda. Acá está. ¿Cómo? ¡Oh, qué apete! Vamos a salir. No creo. Vamos bien, igual la prioridad es otra cosa. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio Montserrat. Callecitas de adoquines, casas bajas y un cordón. La vereda es escenario donde jugamos los dos. Fuiste cuna de inmigrantes, de criollos y del sol. Barrio obrero de mi vida, fuiste mi primero. Si querés el lápiz para cantártelo, es eso que dice lupear acá. Tónica dominante, dominante tónica, solo. Sí, derechito, derechito.